Exactamente, 2 de abril, aquí estamos como todos los años, un año más, el octavo ya, con una jornada espléndida, nos ha tocado un día precioso y bueno, como vas a poder observar, tenemos una buena repercusión, se ha llegado muchísima gente, familias nuevas y estamos en medio de las actividades, así que felices. Este año el clima nos acompañó y por eso se sumó más gente, ¿no? Yo creo que sí, que eso fue un factor que nos está colaborando, porque generalmente llueve para esta fecha, así que el hecho de hacerlo afuera nos da la posibilidad también de distender un poco más. ¿Y en qué actividades tienen? ¿Qué gente vino? Mira, hay muchas familias nuevas que se nos han acercado con diagnósticos recientes, así que en ese sentido estamos acá para apoyarlas y ayudarlas. Se han acercado a consultar algunas cosas y familias que nos vienen a acompañar, que es lo que nosotros también buscamos, ¿no? Que se sumen todos, oportunidades para poder conocer e informarse. Y dentro de las actividades tenemos taller de arte, el taller de las narradoras, está en funcionamiento la cabina sensorial. Ahora justo está el tesoro de los niños con los piratas bailando, están los payamédicos actuando y ya en un ratito el cierre con Gary Cicerone. Bueno, importante hacer este tipo de eventos, ¿no? Sí, totalmente. Más que nada para seguir creando conciencia sobre este tema, que el fin nuestro es justamente que todos conozcan y que la inclusión sea una realidad y no un sueño. ¿Los chicos cómo la están pasando? Bien, me están disfrutando. Esto del clima ha sido fantástico. Y además hay un clima de familia, que esto es lo que nos sorprende todo, que todo está saliendo lindo, que la gente viene, disfruta, toma mate y todos participamos. Recordemos dónde la gente se puede contactar con ustedes. En nuestra página TGD Padres Tea Carlos Paz, allí tenemos el Facebook y por mail también. Para cualquier consulta, cualquier situación, cualquier duda, aquí estamos. Y también recordamos que el 6 de abril vamos a tener una capacitación de 10 a 12 de la mañana aquí en la municipalidad. También un taller que viene una especialista a trabajar sobre ese tema. Así que los esperamos a todos quienes quieran participar. Hay que anotarse en la página de mail de nuestra fundación.